Esta es la semilla de yarina, un producto abundante en nuestra Amazonía, conocido también como el marfil vegetal. Hasta hace un tiempo atrás, desaprovechada por las comunidades de nuestro entorno. Sin embargo, hoy es rentabilidad para cientos de familias. ¿Qué pasó? ¿Qué cambios están dando? Lo vamos a conocer en este reportaje aquí en Saber Amazónico. La quebrada Yanayacu, de aguas tranquilas y claras, alberga comunidades como muchas de la Amazonía dedicadas a actividades de caza y pesca. En esta zona abunda la yarina, una palmera cuyas hojas se usan en los techos de las viviendas amazónicas. Los frutos, en estado de madurez, sirven de alimento a roedores como el majás y el añuque, y las semillas se desperdician en los bosques. La semilla de yarina, ya madura, tiene una dureza y característica muy singular, permitiendo elaborar productos con demanda en el mercado internacional. El año 2003, el IAP, por medio del proyecto Focal Bosques e integrando a otras instituciones con responsabilidad en la sostenibilidad, ingresan a la zona para dotar de conocimientos a los pobladores de la cuenca y facilitar el aprovechamiento de la semilla, dándole valor agregado. Estos son discos de botón de marfil vegetal. En realidad, el negocio no es nada nuevo. En Iquitos, por los años 50, había una fábrica de botones que se vio interrumpida ante la aparición de un insumo muy barato, el plástico. Sin embargo, y luego de más de 50 años, recuperan su fuerza y vuelven a estar de moda. El siglo XXI está caracterizado por la demanda de productos orgánicos, ecológicos. Entonces, vuelven los tiempos para los botones de yarina. Y atentos a la demanda de los grandes mercados del mundo, surge la empresa Marfil del Amazonas, que luego de salvar una serie de inconvenientes y habiéndose hecho merecedora del primer lugar en el concurso Invierte Perú, ha podido afianzar un proyecto que facilita toda la cadena productiva con la yarina. Esto nace hace 5 o 6 años.
hemos tenido muchas altas y bajas. Nació como un sueño, como una aventura de buscar algo paralelo a la actividad que teníamos en Lima, y poco a poco ya se ha vuelto parte de nuestra vida, ¿no? Tenemos ahorita, como te decía, 6 años metidos, hemos metido todo lo que teníamos ahorrado, ¿ya? Como empresario, pero seguimos apostando por este proyecto. Hemos ganado, gracias a muchas entidades, varios premios. ¿Ya? Hemos ganado dos donaciones de Finlandia. El año pasado ganamos, aparte del concurso Convierte Perú, que sacamos primer puesto, entre 700 empresas, ganamos el concurso COPEME. Al obtener el primer lugar en el concurso Invierte Perú, logran acceso al financiamiento y se lanzan a la tarea. Actualmente, están en el proceso de producción y fortalecimiento de capacidades para poder consolidarse en una empresa competitiva y sostenible. Las semillas llegan de diversas zonas de la Amazonía donde abunda la especie. La oferta potencial se está desarrollando en las cuencas de los ríos Curaray, Chambira, Mumón, Nanay y en la Reserva Nacional Pacaya-Samiria, en la cuenca del Yanayacu-Pucate. Allí existen manchales de yarinales de donde se extrae el producto con planes de manejo. En la comunidad de Arequipa, perteneciente a la cuenca, don Enrique Huaynacari es uno de los más dinámicos impulsadores de la comercialización de semillas de yarina. Es presidente de Ormarena, organización dedicada al manejo de recursos naturales como la pesca de ornamentales, quelonios acuáticos, palmeras y yarina. Este es el camino de acceso que nosotros le servimos, trocha madre le llamamos, ¿no? Y llega hasta el lugar de donde la yarina está espesa. Y entonces ahí nosotros juntamos la semilla y tiene 60 hectáreas. Y posiblemente tenemos 3 parcelas, pero esta es la más grande que tenemos en toda esta zona que nosotros estamos manejando este recurso, que más o menos ya unos 10 años, creo uno. Por acá era. La comunidad Arequipa cuenta con 3 yarinales, Macambal, Caño Grande y Japón. La densidad de palmeras de yarina varía en un rango de 100 a 1600 palmeras por hectárea. Los racimos o cabezas por palmera ofrecen un promedio de 244 mil frutos con 4 a 5 pepas por fruto, permitiendo una proyección de cosecha promedio de 990 mil pepas. La propuesta de uso racional de los yarinales se basa en que el yarinal será aprovechado solo para extraer las pepas maduras y con características comerciales, lo que garantiza la permanencia de las palmeras, ya que la pepa comercial solo se obtiene cuando el fruto maduro cae al suelo. La fructificación es continua durante el año, por lo que no hay necesidad de dejar áreas en descanso. Todo este proceso desde
armar los inventarios, de armar los planes de manejo, se ha hecho con apoyo de los comuneros. Todo el proceso han participado ellos. Don Enrique y sus demás compañeros han iniciado el proceso de inventarios, la elaboración de los planes de manejo, conocen muy bien, se les ha mostrado los planes de manejo, saben qué dicen en sus planes de manejo y lo están aplicando. En este sitio ellos recolectan sus semillas para vender a la empresa Marfil del Amazonas. Todo esto ha sido un proceso de conjunto de muchas instituciones, la Reserva Nacional Pacaya Samiria, Pro Naturaleza, el IAP por intermedio de Focal Bosques, que ha hecho posible que tengamos los planes de manejo para poder aprovechar este recurso. La gente sale, trae 5, 6, 10, 20 kilos y se le está comercializando acá. El pago es al instante. ¿Cuánto hay? 78. 78 kilos. Y ellos se sienten contentos, ¿no? Las personas que vienen. Primero no estaba así. Primero se esperaba que el ingeniero venga trayendo la plata para comprar, venderle. Sí. Pero ahora no, la plata tenemos acá en nuestra mano. Pues las personas que están juntando, ellos vienen, traen la semilla, se lo pesa, se lo paga. Yo también estoy de hasta acoplada a eso porque yo soy la que es, yo cancelo a las personas, ya como somos dos entre dos con mi esposo, nos ayudamos los dos a pesar, a escoger, y ahí que la arriendo las cuentas el ingeniero. En esta misma cuenca está la comunidad 20 de enero, donde también existen yarinales, pero se encuentran mucho más lejos. Entonces, las semillas solo pueden ser aprovechadas en base a la temporada de vaciante o creciente. Ahora la tago en tiempo de vaciante, nosotros no la aprovechamos, poco. ¿Cuál es el motivo? Que la vaciante nos perjudica, porque nosotros tenemos que irnos a los yarinales y que nos queda tan distante de acá, tenemos que coger nuestras canoas, ¿no? Y no nos permite en tiempo de vaciante eso. Cosa que cuando es crecido, cuando el río está inundado, tenemos acceso a la entrada de las quebradas y poder recolectar la tagua, la semilla. Acá la gran mayoría, casi toda la comunidad se involucra en esa actividad. Es una actividad que en ese periodo de 1 a 2 meses que la gente se le recolecta bastante, casi todo el día, y casi todas las familias se dedican a eso. Estoy hablando de un aproximado semanal. Me compraba acá 3 toneladas a 4 toneladas. Entonces este es el centro de acopio. Así es, aquí llega la semilla después de navegar varios días en los ríos. Llega, en esta primera etapa estamos comprando y secando alrededor de 50 toneladas mensuales. Ya nuestra visión y proyección es llegar a 100 toneladas mensuales, lo que nos permitirá una producción de 40.000 gruesas, ¿sí? Lo que genera más o menos un promedio de exportación de $100.000 mensuales, ¿no? Con una proyección de llegar a $200.000 mensuales, que serían más de 100 toneladas mensuales. ¿Cuáles habrían sido los principales cuellos de botella en este tema? El abastecimiento. Las unidades inicialmente no traían los volúmenes que había establecido en los contratos. Ahora estamos comprando de todo Loreto, de todo el ámbito de Loreto. Estamos comprando de la Reserva Pacaya Samiria, del Napo, del Corrientes. Me faltarían palabras para estar enumerando todos los ríos de la comunidad que están trayendo la semilla. Cientos de semillas llegan a esta planta de producción, donde cada vez
los trabajadores van ganando experiencia y destrezas en las diferentes fases de producción. Juan, realmente esta empresa genera muy buena mano de obra. Sí, así es. Más o menos en plena producción debemos tener casi 80 o 90 personas trabajando. Ya en esa etapa inicial que es de capacitación, estamos ahorita en 40 a 50 personas, pero en capacitación. Y en plena producción vamos a llegar a 90 y nuestro producto final va a ser, en esta área, el disco terminado.